Hello, Andrea. Good evening. Evening, Andrea and Noah. Good evening. Good evening, Hillary. Hola. How are you? I'm fine. And you? Fine, thank you. We start in 1 minute, Hillary. 1 minute. Okay. Good evening, everybody. How are you? Hello, hello. I see Zulma, Josué. Hello, good evening. Good evening, Josué. Okay, see Andrea. Andrea, okay, but I don't see Noah. No, today, no Noah, today.
No, okay. I cannot hear you, Andrea. You said something, but the microphone. Okay. No, okay. Yeah, okay. Hello, Jensi. ¿Quién si Jensi no me va a acompañar? Ah, okay. I think Andrea is at work because okay. You are at work, Andrea. Okay. Jensi, but Jensi is at home. Okay, she's relaxed. The same Elizabeth, Joshua, Josué, Maria. Hello, Maria. Good evening, Carlos. Good evening, Maria. You were absent yesterday, right? Or no? Yes, I have a headache. You had a headache. Yes, Headache. yesterday. Oh Yes. my goodness. Okay. But today, are you okay? Yes, I Yes. was okay. Thank you. Okay. Okay, Maria, do you see the video? Do you watch the video about the alphabet? More or less. Okay, watch More it. Okay, and repeat. A, B, C, D, A, B, E, F. C, D, E, F, D, J, I, K, M, N, O, P, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Wow, Maria. Okay, good girl. Okay, yeah. Okay, excellent. Then Thank hello, you. good. Okay, Elizabeth. Okay, Luis. Luis is outside. Okay, he's not home. Now I see Wendy. I see Karina. Karina. Good Luis, evening, you're teacher. walking. You're walking. You're on the street. Yes, teacher. Okay. But you're not okay. So when are you going to get home? In 5 minutes? No. No, teacher. La clase la voy a recibir este celular ahora, porque ando fuera por el trabajo. Ah, okay, Luis. No problem, no problem. Excellent, okay. Hello, Rosa, Andrea. Okay, and this is okay. Well, let's. Sorry. Okay, let's start. Okay, today we're going to learn about possessive adjectives. Possessive adjectives. I'll give you examples, I'll give you exercises for you to understand, okay? So don't worry, little by little, or little by little, okay? And of course, we're going to learn possessive adjectives and nouns, and we're going to practice the alphabet, yeah? Some Yeah. people say like, okay. But, okay, remember, les voy a estar hablando más y más inglés y menos español, okay? Today, possessive adjectives. Y vamos a practicar también, vamos a arrastrar todo lo que hemos visto anteriormente, lo vamos a arrastrar y lo vamos a ver siempre. O sea, ¿ya? Okay. Hillary, volveré a entrar. Okay, Hillary, she's having problem with the computer, okay? Well, let's start. Let's start, okay, Hillary, porque me falla el internet. Okay, Hillary, okay. Wow. Okay, now I'll share the screen, okay. Possessive adjectives. Share. Okay, possessive adjectives and nouns. And what are the possessive adjectives? Okay, I'll share. Okay, as ahorita se les envío al WhatsApp. Que se me olvidó otra vez hacerlo antes, pero vamos a ver. Ahorita esto es rápido. Possessive adjectives. Okay. And now, camera fail.
Si me tardé es por la tecnología, no es que soy yo. Va, hoy sí. Ahorita lo tienen ya. Ahorita tienen la tabla que estoy presentando aquí. Entonces vemos aquí. I, ok, let's see, veamos la primera columna. Let's see the first column. We have, I have a shirt. I, yo, I have. I in a verb. I in a verb. ¿Qué es lo que tengo? I in a verb, un verbo. Ahora veamos el posesivo. My shirt. My shirt. ¿Qué tenemos después del my? Ok, tenemos el. Ok, le voy a poner aquí en el chat. Yo tengo, I have. ¿Y qué es I have? Que es el subject, sujeto, y el verbo. Vean el chat. Ok, and then we have my shirt. Ok, ¿qué es my? ¿Es my el possessive adjective? Plus noun. Ok, look. I have subject plus verb. My shirt. Possessive adjective. My and the noun. ¿Cuál es el noun? Shirt. Nombre o sustantivo. Noun. ¿Ya? Ok. So, memorize. Ok, you have. I have a shirt. You have a book. He has a pillow. She has a dog. It has a bone. We have a bird. You have a house. They have a car. Sorry. As you can see, I have, you have, they have. Okay, we are using verb have. Estamos usando el verbo have, tener. Entonces, have es un verbo. I, subject. You, subject. He, subject. Ok, Luis, he. Andrea, she. ¿Ya? Ok, subject. I, you, he, she, it, we, and you, they, subjects. Subject, verb. ¿Capisce? ¿Claro? Sí, yes. Ok, then, possessive adjectives. Me. My shirt, mi camisa, my shirt. Your book. Your, no. Your book, tu libro o su libro. Then we have his, el libro de él. His pillow, ah no, perdón, pillow, es no libro. Su almohada, his pillow. His, her, el de ella. Her dog, el perro de ella, her dog. Its bone, el it es más para animales y cosas. Entonces, el perro, el hueso del perro podría ser. Its bone. Su hueso. Ok, our bird. Ok, is noisy, nuestro pájaro es ruidoso. Our, nuestro, our. Your house, your, plural. La casa de usted, su casa, su, pero de bastante, su casa. Ok. And their car. Ok. El carro de ellos, their. Ok. So memorize. I have, you have, she has, it has, etc. etc. I. You, he, she, it, we, you, and they. Verb. Have. My, your, his, her, it, our, your, their. En a noun. Yeah, possessive adjective en a noun. No voy a ponerme un possessive adjective y un verbo. My have. Mi tener. No. Mi tener. No. Mi carro. O yo tengo un carro. I have a car. I have a car. Ok,
You don't say my, okay, my have, no, mi tener, no, 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 okay, no, 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 okay. So is it clear? Questions? Richard, Ajá. aquí entiendo yo de que el I se sustituye por el my, el yo por el you, el he por el his. Ajá, ok, es que el possessive de you es your. Ajá. ¿Ya? Porque yo digo, yo, ok, yo tengo, ok, I have. Pero si El digo, adjetivo mi posesivo, el camisa, adjetivo pues, ajá. mi camisa, my shirt. El dog, el Ok, ajá. perro. Y cuando dice it's bone, el hueso. ¿Perdón? It's bone. ¿Cómo se pronuncia bone? Ajá, es bone, ajá, es bone. It's bone. Es el hueso. Bone es hueso. Ah, okay. Ah. El hueso es amarillo. ¿O qué significa oro? Old, viejo. Ah, old, viejo. Okay. Ajá, el El hueso hueso es de él viejo. o de ella. Estamos hablando de un animalito. Ah. Sí, It's claro. bone old. ¿Ya? Tal vez nos ayudaría a ver algunas veces quizás terminar la oración porque hay palabras que no la entendemos y si no entendemos la oración, tal vez no vamos a entender el Ah, no, no, significado de lo pues que si no estamos entienden hablando. la palabra, pues Google it. Búsquenla en Google it. Okay. Si no, ah, no hay Okay. problema, eso no hay problema. Ok. Ok, I'll send you a video for you to watch it, ok. Give me a second. Video, video, I lost it, lo perdí. Pues, give me a second, I lost the video. Ah, ok, 4, 5, 6. Ok, go to WhatsApp. Give me a second, I don't know what happened to my computer. No sé qué pasó con mi computadora, pero ahorita les envío. Ahorita se los envío. Va, ahorita, ahorita. Ok, watch the video. Go, you, WhatsApp. Watch the video. Let me know when you finish. Me avisan cuando terminen.
Finish. Finish. Thank you, my friends. Yes. Thank you. Finish. Thank you. Finish. Finish. Thank you. Okay. I think almost everybody has finished. Okay, now Finish. okay, thank you. I'm going to pass a list. So turn on your cameras. I'm going to pass a list. Turn on your cameras. Do what? The ones who have the cameras off. And okay, be ready. Be ready. Okay. Be ready. Otilia, Flor, please turn on your cameras. Okay, can see everybody. Okay. Dayanara, welcome. Bienvenida, Dayanara. Okay, love. Okay, well, I start. I start Abel Acevedo López. Present. Andrea Carolina Majano Segovia. Andrea Carolina Majano. Andrea. No me oye. Ok, Andrea Carolina Majano Segovia. Wow. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamil. Ok. Presente. Yamilet Beltrán de Acevedo. Ok. Presente. Thank you. Elvira Noemí Chévez Torres. Elvis Alexander Contreras Peña. Evilandia Solís de Cruz. Permiso. Ok. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Maya Perdomo. Josué. Presente. Ok. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lisette López Reyes. Jensi Karina Palacios Abrego. Presente. Enzulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Okidoki, thank you. Now, clear with the possessive adjectives. I'll send you exercises, but quickly. Okay, complete them as fast. Okay, complete them. Solo tengo una consulta. Okay, tell me. En la imagen anterior, donde estaban los posesivos, cuando no se refería a los plurales, siempre llevaba el is, no el are. Okay, exactly where, dónde, ¿en qué minuto? El En la video, imagen, quizás. en la anterior, no, en el antes, en la imagen. Ah, en la Cuando imagen, no en el, ya, decía, okay. en No imagen, en el video, okay, let me see. I'll share decía, screen. nuestro pájaro, un ejemplo, is, decía. Ah, okay, nuestro pájaro. Algo así. Ahí. Porque, ¿de qué está hablando? ¿Del pájaro? ¿Cuántos pájaros hay? No, no, de cuando hablaba de plural, llevaba is, no are. No, no, por eso. Dice Es que quizás nuestro el pájaro. problema. ¿Cuántos pájaros? Uno. Ajá, pero entonces, Es singular, no plural.
Porque está hablando de nuestro, sí, nuestro que nuestro pájaro. Ah, porque ya es de, ajá, ya ¿Ya? entendí. Gracias. Okay. Gracias. Yo, okay. No, Thank ya saben, pregunten, pregunten, que aquí un placer En los ahí. ejercicios, una pregunta. En los ejercicios que aparecían en el video, yo no logré identificar en el momento que se va a usar el he o el her, her. Porque no, la, bueno, no sabía, yo decía el he, pero el video ponía el her. No sé realmente en qué diferenciar cuando voy a usar el his o el have. Is o have. ¿Sí? No, como les dije, o sea, have, I have, cuando tengan el sujeto, I, you, I, sujeto, subject. Y después del subject, ¿qué va? El verbo. I have. ¿Ya? Y cuando es, No, cuando. pero que no estoy hablando del have, ni tal vez confundí. Estoy hablando del his. Del H y S, his y el hard o hard. Ok. Ya Del ya. el his, el his, ya. Ajá, el his El de y el su de hard. él, ajá. ¿Y del cuál es el Ajá. otro que me dice? Hard creo que se pronuncia. Oh, se escribe hard, pero no se pronuncia hard. Yo ya que hard decía el video. Ah, es que escríbalo ahí, que la oración que no entendió, dijítela. A Ahorita. ver. Es que creo que él está hablando de cómo lo pronunciaban ahí, creo que en británico, que ja, decía. En cuando decían para ella. Ah, quizás Her. eso es, ¿verdad? Sí. Ajá. H. Ajá, decía ja. Yo leía ha, pues her. No, Okay. eso es lo que dice él, porque sí se le escuchaba el video. Ya, Que vamos es, ajá, esa es la pregunta que él dice, que no a. Ajá. sabe diferenciar entre el his y el have. Por eso que lo dijiste lo cabal para dijiste la oración, Luis. Se me dificulta el link porque estoy en mi teléfono, no tengo la Ah, computadora. ya. Porque está el, No ok. puedo, no puedo cambiar, no puedo cambiar de una pantalla a otra. Ya, ok, excelente, excelente. Sí, pero esos son, se los voy a poner aquí mejor para que. Va, se lo voy a poner aquí. Va. Tenemos el I, you, he, she, it, we, you, they. Va, y este es my, your, his, her, its, our, your, their. There, no dicen there, dicen there. There, There. There. y Dice her. arriba es her, her, Her. 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 Ah, pero yo digo, ¿cuándo es que voy a usar cada uno de estos adjetivos posesivos? Porque la oración, quisiera como agarrar una técnica donde la oración me dé la idea de qué voy a usar, qué Yes, okay. verbo de eso voy a usar. ¿Cómo se llaman estos? Possessive adjectives. Possessive. Con solo ese possessive es que posesión. Después, ¿qué sigue? Ajá. ¿Qué les dije que va después? Un noun. Por ejemplo, carro. Es un sustantivo, noun. Entonces, ¿qué? My car. No, no, no. It's not my car. It's your car. So, después del my, your, his, her, it's our, your, their, va un noun, un sustantivo. Carro, elefante, perro, ventilador, laptop, elephant, fan. ¿Ya? So, después de esto, del my, your, his, her, va un sustantivo. Mire, my shirt. ¿Qué es shirt? ¿Es un verbo, a verb o a noun? Es un Vaya, noun. pero ¿por qué allí el shirt is green no ocupé el his, por ejemplo, sino que ocupé el my shirt, sino el his shirt? O sea, esa diferencia quisiera yo entender. No sé si todos estamos iguales o solo yo estoy O sea, ¿por rumbito qué no aquí. ocupó el is? Le oigo yo. Ah, porque él no ocupó el his, ajá, o el hair, ahí donde dice shirt is green, her is green. O sea, ¿por qué no ocupé el hair y no ocupé el Ah, my? el her, es que el her es para ella. Ajá, es para ella, pero ¿cómo identificar el shirt? Va, shirt es una camiseta, shirt, la camiseta es verde, pero ¿por qué no dije su camiseta es verde? Por ejemplo, all shirt es green. Ok, Así es puedo que decirlo. depende, depende, porque si estoy hablando de Elizabeth, la camiseta de ella es her shirt.
Si yo hablo de usted, de su camiseta, le digo la camisa de usted. Your shirt. Si Ajá. hablo de otra persona, si hablo de Josué, his, la de él. His shirt, la camisa de él. La camiseta de él, his shirt. Pero en la oración, ¿dónde identifico que estoy hablando de él, de ella o de nosotros? No, esos son ejemplos, depende en el contexto. El contexto le va a decir. El contexto. Por eso le voy a poner un ejemplo para que vean. Ahorita es que, teacher, yo creo que tal vez la confusión se da, digamos, que en el video, digamos, una de las preguntas es choose screen, ¿verdad? Entonces, supuestamente, los zapatos son verdes, los tiene la niña, pero le ponen his shoes green. His green. Ah, no, pero vamos a ver. Yo creo que his shoes... Ah, ya entendí. Ese es un... Bueno, está bueno que me han dicho. His shoes are green. Ese es un error. Ese es un error. His shoes are. Porque shoes es plural. His shoes are green. Va, se lo puede poner aquí. Va, está bueno que pongan atención en esto. Ahí sí, ahí ya lo entendí. Porque ahorita acabo del video. Dice, his shoes. Gracias, voy a cambiar de video mejor. His shoes are green. Pero ese es un error, es 7. No me acordaba porque yo lo había visto, pero... His shoes are green. Los zapatos de él. Ajá. Si dice, si fuera, si quieren que usar el is, tendría que ser así, el zapato de él. His shoe, pero no solo tiene un zapato. His shoe is green. Pero no tenemos un zapato, siempre tenemos dos. So his shoes are green. ¿Ya? Ese es un error, es un error. A veces estos videos, siempre hay errores, entonces uno tiene que tener cuidado. Y me alegro que, pues, que vean esos detalles. Pero es que yo también, así lo que me confunde, Carlos, es de que, por ejemplo, yo tengo entendido que el his es para cuando es masculino. No. Ah, el his. No, ok. El his, perdón, es masculino y el here es para femenino. Entonces, en el dibujito se ve que la niña es la que tiene los zapatos verdes. Va, entonces ahí está, ahí está la otra. Her shoes are green. Es que esa oración es que está chueca. ¿Por qué? Dice, her shoes are green. Los zapatos de ella, es cierto. ¿Quién tiene los zapatos verdes? Ella. Her shoes are green. ¿Ya? Sí, es que ahí es claro, porque... Confundí. Ajá. Es que, bueno, ya no, esa oración es que, pero dicen, ¿quién tiene los zapatos verdes? ¿De quién son los zapatos verdes? De la niña. Entonces, los zapatos de ella, her shoes. Her shoes. Y como es plural, are. Y son verdes. Entonces, ahí está equivocado, pues, o sea, ahí tenía que poner her, no his. ¿Ya? Por eso es que la confusión. Sí, por ahí les decía que me escribieran la oración para yo sí verla. Ya. Ok, vale. Voy a enviar unos ejercicios. Y los hacen rápido, porque sí, yo creo que en 5 minutos los hacen todos. Aquí va el primero.
Ok, listen, ya está en el último. Link. No. Me falta uno. Va, el último no lo hagan todavía. Voy a poner en grupos para que lo discutan. Quiero ver. Va. Okay, you're going to solve the where is that? Lo voy a poner en grupos. The things my computer is love today. Ah, el último no les he puesto. No les he puesto eso. Ah, en el último, sí, en el último. Yo creí que era el que. Va. Okay. Chicos, ¿por qué no se van? No les ha llegado la invitación. Ah, ya. Yeah. He tardado.
Reassign. Hola, Rosa. Ay, entró Rosa, ¿ves? Okay. Hola. Okay, complete the exercise. Take turns. Help each other. Read the sentences and help each other, okay? Vaya, está bien. En el primero que es She is happy white your job. Así lo he Okay. puesto yo, no Ok, sé. wait. She is, ¿ella está feliz con mi trabajo o con el trabajo de ella? Yo le puse your. No, no, por eso, pero ¿por qué va a estar feliz ella de mi trabajo? Ella está feliz en el De su trabajo de ella. trabajo. Ajá. ¿Y qué va a poner? She's happy with. Her, yo. Ok, ajá. Mire, y no, y si ya lo hice. Y quiero ver las respuestas. Me Check. salí. No. No, es que no se puede, va. Así como que se guarden. No. Tienes que Ay, volver a es que hacerlo. me salió la primera. No lo quiero volver a hacer. Para ayudarle. Vaya. Bueno. En la Y segunda. Rosa, ¿por qué no habla? Rosa, Okay. ¿quiere ayudar? Comparen, comparen. Ayúdense, ¿eh? Es que yo como ahorita me acabo de meter, yo estaba en el otro, no me había fijado que yo había armado los grupos. Así que ahorita estoy Ah. viendo. Güey, invitó. Entonces es verdad. ¿En cuál? ¿En cuál? En la primera. La primera. Sí, ajá, siempre en las oraciones. She's Quiero ver. happy with. Es is. No. No, she's happy with her job. Ajá. Ella está feliz de su trabajo, o Con sea, con su trabajo. su trabajo. Ah. ¿Ya? Porque You, sí. dice you bike es your. Your, sí. Pero yo todavía no estaba, no había terminado, por eso estoy No, no, terminando. pero discútanlo, o sea, háganlo juntos. Ah, vaya. We es. We Ay. both. Apurémonos entonces porque ya Ya nos se están ve. llamando para él. Uy, perdón. Voy a poner. Es oh, sí. When you finish, check. Okay. Ya nos quitaron, hermano. No, ahí está todavía. Ah. Es eso que pasa. Como una cosa, it's. Ajá, it's verdad. Sí. It's. El, ¿cuál sería el it del mouse? It's. Ajá. Sí. It's. Luego, Compramos fruta ayer. compramos, Compramos dice, there is a oh. mouse in el cuarto de nosotros, en nuestro cuarto. Entonces, ¿qué sería? There is a mouse in. Or Yes. es Home, que, bedroom. ajá. Yo eso les decía a ellas, or Perdón, ¿en cuál? en la ¿De del quién? ratón, en la del ratón del mouse. Oh. Ajá, oh. Or. Cuando terminen, check. Nuestro dormitorio. Sí, or es, perdón. Mire, You're a boy. you are a You're a boy. you en Mike, hablando, quizás. Es Mike. no, sería No, de.
They, their, porque es plural, their. You are, tú y tú eres. Un muchacho. Tú eres un niño y tu nombre, ese es your name. O sea, será his. Y su nombre es Mara. You are a boy en you. Cuando terminen, check. Okay, check. And you are a boy and your okay. Jensi, Dayanar y Abel, no sé por qué no se fueron. Hola, teacher, mire, tuve problemas con ese teléfono, me sacó del todo de la reunión. Okay. Hice los ejercicios, pero me sacó del todo y hasta ahorita me... Va, ahorita me la envío. Vale, gracias, teacher. Va, a ver lo que vamos a hacer y a Dainal vamos a enviar también. Es que ellos están... A los dos lo voy a enviar. No sé en qué. Y el segundo ya lo hizo. En ese estoy. Pero me saqué bien bajo. Me saqué como 40 y algo. Me salieron yo quiero hacer el segundo, pero es que este teléfono me está sacando de las reuniones. Ah, sí, a mí también. Me costó más que me descontinué. Ajá, igual yo. Creo que por lo mismo hasta... Ni pensé bien. Ay, sí. Discutan las que tienen dificultad y a ver. Ajá. Ah, es que a mí, por ejemplo, del segundo link está the children lost way to town. Ajá, los niños perdieron el camino de ellos. Entonces, the children lost. Ah, por eso yo le ponía his. No, porque children. They. There. Ajá, there. They. Ah, sí. Así. Your sería. Sí. Me dice mi amiga Lisa está bebiendo agua. Ah, my friend Lisa is drinking. No. Es sí, Lisa. Sí, porque se está refiriendo a ella. Ajá, sí. Lisa, ¿so? Her. Sí, porque... Sí. ¿Cuándo fui? En nuestro cuarto. Our sería. Our, yeah. Oh. Is that house? Está. Cuando aparecen estos así, entre paréntesis, estos teachers, ¿qué significa? No, por eso, es you. Es cuando you. Usan, cuando tienen you, ¿cuál usan? El your. Cuando está, tienen you, está en our. La casa. Okay, listen. In number one, two, okay, the children, okay. Listen. Es que se han perdido. Ah, okay. Vale, número uno. She's happy with, ella está feliz con el trabajo de ella. Entonces, ¿por qué le han puesto su trabajo? Yeah. She's happy with, ¿cuándo usan, qué usan cuando tienen she? Her.
Her, she's happy with her job. Va, the children, los niños perdieron su camino al pueblo. So the children, plural, ¿qué vamos a usar? Sería they. There, there. Okay, Peter is showing his. Ese está bueno, mi Peter is showing his. I have a pet. Tengo una mascota, I have a pet. ¿Tu nombre es Babu? No. El nombre de la mascota. ¿Cuál es el nombre de la mascota? So, ¿cuál es el posesivo para la mascota? El nombre de la mascota es Babu. It's, eso, it's. It's. Ajá, it's. Ajá. It's nothing. There is a mouse in, y tienen el we en paréntesis, no es en nosotros, el cuarto de nosotros. There is a mouse in our bedroom, pero es que le ponen we en paréntesis para que tengan una idea de quién el cuarto. Is that house, está de you, de usted. Is that your house, ese está correcto. Así tienen que analizarlos. Okay. With bow. Ya vamos terminando. Nosotros compramos fruta ayer. Eso quiere decir que está, ¿verdad? Nosotros compramos nuestra fruta. ¿Qué van a poner? Nosotros. Our. Yes, our. Ahí está, ya vieron, ya vieron. No, si ya le agarraron la onda, si ya. Perdón. La otra. El gato tiene hambre. El gato tiene hambre. Esta es su comida. ¿Qué le van a poner? Si es la comida del gato. Your. Ah, mi comida, ¿no? Your, ¿no? La comida del gato. Cuando usan animales, ¿qué van a usar? It's. It's. Okay, that was an exercise for you to practice. Dice, y vocabulario, ¿cómo podemos aumentar el vocabulario? Porque en las oraciones que nos pone, hay palabras que no, bueno, al menos yo no las conozco, entonces no logro entender el sentido de la oración. Ah, dictionary. That is dictionary, my friend. Dictionary. Okay. Dictionary. That's the way you will learn. Carlos, yo tuve malas cuando les ponía el apóstrofe, pero en la explicación yo no apunté si debía ponerse o no el apóstrofe y supuse que sí. ¿Por qué se pone o por qué no se pone? Cuando me dé, escríbame el ejemplo. Porque ¿perdón? Así, o sea, deme el ejemplo en exacto, deme la oración. Ah, ay, permítame, ahorita. O sea, cuando me envíen, cuando tengo una duda, envíenme la captura. ¿Ah? Por ejemplo, la oración decía, the cat is hungry, this is its food. Yo le había puesto its, ite, ite, apóstrofe, no. S. No lleva apóstrofe cuando es posesivo. Solo its. So, ajá, entonces esas tenía mala porque a todas les coloqué el apóstrofe, si pero... Le pone apóstrofe es como que diga iris. Ah, ok. Uh-huh. Sin apóstrofe. Okay. Uh-huh.
Si la pone apóstrofe, cambia todo. Solo que ahorita sí las corregí porque las apóstrofes me salían malas y en esa no sale el 100%, siempre se queda en 86. Ah, en el último ejercicio. Porque se equivocan, porque aunque lo repitan y les salga todo bueno, como decir, hey, la regaste, ya no te voy a dar el 100%. Esa es así, aunque lo tengan todo bueno. O sea que les quita puntos por haberse equivocado, aunque ya lo tengan bueno. Ok, de acuerdo. Ok, wow. Now, if you see, okay, go to, I'll present this, okay, go to the manual. You have this on the manual. Page 16, manual. You have I, my, your, he, his, she, her, it. Look, Andrea, no apostrophe, no apostrophe. We are, they, there. Now, those are the possessive adjectives. My, your, his, her, it, are, there. Okay. Now. Nada lleva apóstrofe. Okay. No apostrophe. Now, there is another way to show possession. Look at the... Okay, I'm going to show it like this. Vamos a ver si me sale esta vez. Wait, I want to share something. I don't know why. I've done sharing options. No. Give me a second. Notes. Maybe here. Okay, you have, for example, María tiene un libro. ¿Y cómo va a decir el libro de María? Puedo decir María's book. ¿Y cómo puede decirlo en otras palabras? Her book. Maria's book or her book. Yeah? Yes or no? Samuel has a car. Samuel va a sacar el carro de Samuel. ¿Cómo voy a decir? Samuel's car. Or his car, el carro de él, his car. Yep. Clear or not clear? Okay, you have questions, is the time. Yo no vi nada de lo que escribí en la pizarra. Ah, really? Sí, yo la vi y no vi nada. Va, si no ven, entonces, me voy a ir entonces al chat. Ok, otra vez, hace María, vayan hacia el chat, ok. María's book, el libro de María, or el libro de ella, her book. Yes. La casa de Rosa, Rosa's house,
o su casa, la casa de ella, her house. ¿Ya? ¿Qué tal Josué? Josué's car, el carro de Josué. Josué's car. Or his car. O pongamos Luis en Millie's, oops, Millie's teacher. El teacher de Luis Emily. Or, ok, ¿cómo puedo poner usando el posible adjective? Your teacher. No. No. El de Luis Emily. Your teacher. Ah, bueno, si es Luis. Their teacher, there. Ajá, there. There. The no, teacher. The teacher. Pues si Luis es como Luis está incluido, él puede, sí puede decir our teacher. Ajá. Our teacher. Our teacher. Ajá. Their teacher. Jensis. Jensis friend. El amigo de Jensi. Jensis friend. His friend. Carlos. Carlos es, ah, Carlos termina con S. Carlos es book, el Carlos de el libro de Carlos. Carlos es book. His book. Oh, his book. Ajá. Clear or no clear, my friends? Yes. Yes. Soso. Soso. Why soso? Soso. No, todavía es que... siguen las dudas de cuándo se voy a emplear el here, his, here. Look. You. What's, depende del contexto. What's your name? What's your name? What's your name? What is what's? What is your name? What? Well, okay, in that case is no possessive. En ese caso no es posesivo. Ese es el verbo to be. What is your name? What is your name? My teacher's. Pongamos otra oración. My teacher's names. Carlos. Veamos esta. My teacher's name is Carlos. Okay, my teacher's name is Carlos. Sería my teacher's name. His name, his name. Carlos, ok, miren. My teacher's name, el nombre de mi maestro, apóstrofe es posesivo. Y el otro, names, no es posesivo, es el verbo to be. My teacher's name is Carlos. So, tienen apóstrofe, en dos apóstrofes, pero son diferentes. En el primero es posesivo. Y el otro es el verbo to be. Vean otra vez. My teacher's name. El nombre de mi profesor. My teacher's name. Y el otro es names. Que es name is. My teacher's name is Carlos. Clear o no clear. El primero dijo que es posesivo, ¿verdad? El primero es posesivo. Porque lleva el apóstrofe. No, no. Los dos llevan apóstrofe. Teachers and names. Sí. Ajá, pero el segundo solo el teacher lo lleva. No, el primero es posesivo. Ah, porque los dos llevan apóstrofe. No, va. Solo les digo teachers. Teacher's name. El nombre de mi profesor. No mi profesor es nombre. My teacher's name, posesivo. Ese apóstrofe es posesivo. Y el names es el verbo to be. Name is. Que ustedes pueden poner names. O name is, ¿ya? Sí. Ok.
Carlos, esta clase sí no la estoy entendiendo mucho, con las disculpas del caso. Me está costando. Ok, example, estoy poniendo example, examples. Gracias, Carlos. María, por María's happy. Va bien, ejemplos. María's happy. ¿Es posesivo María, o es el verbo to be? María's happy. ¿Es posesivo? ¿Ah? Porque lleva el apóstrofe. No, es que también el verbo to be lleva apóstrofe. Es el verbo to be. Es el verbo to be, porque miren, porque no es el feliz de María, no, no dice el feliz de María, dice María. María es feliz. María es feliz, ¿va? María es happy. María es happy, ¿va? El verbo to be. Pero diferente que diga María es watch. María es watch. ¿Quiere decir María es reloj? No, ¿verdad? No dice María es reloj. El reloj de María. El reloj de María. Entonces no es verbo to be. Es posesivo. María es watch. Eso depende del contexto. Ajá. Rosas. Job. Rosa job. ¿Rosa es trabajo o Rosa o el trabajo de Rosa? El trabajo de Rosa. Rosa's job. Solo que no le puse espacio ahí. ¿No? Espacio, ¿eh? Okay. María, no, y Rosa otra vez. Rosa. Rosa's a student. Rosa es Rosa's student. ¿Rosa es un estudiante? ¿O Rosa, el estudiante de Rosa? Rosa es un estudiante. Ok, va. Depends on the context. Ajá. Ok, now. Go to the agenda, not to the manual, and we're going to practice. Okay, we're going to practice. Go to this. Okay, first name. ¿Cómo vamos a la pregunta? ¿Cómo es la pregunta ahí? Si queremos averiguar el primer nombre de la persona. What is your first name? Okay, well, thank you. That was, ese era Walter. Thank you, Walter. So, let's write. Chat. What is or what's your first name? Ahí la primera pregunta. What's your first name? Second question. Middle name. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo es? Chicos, chicos. What is your middle name? What is your middle name? What's your middle what name? What is your middle name? Okay, what's your middle name? Now, next. Last name. What is the question? What is your last name? Okay, what's your last name? Okay. Va. Y de ahí. Boss's name. Ah, no, no, occupation. ¿Cuál es la pregunta? What's what is your occupation? What's your job? What's your job? What's your job? Okay. Now, el nombre de tu jefe o de su jefe, ¿cómo es la pregunta? El nombre del jefe. No, no, pero en inglés. What is your What is his boss name? Again. What is his boss name? His, no.
What's both name? Ok, only one, solo hablo, a veces oigo como dos o tres, pero es que no entiendo. Only one. What is your boss name? Ok, thank you, Hillary. What's your boss's name? Ok, what's is what is. Y el otro es el posesivo, el nombre de tu jefe. What's your boss's name? Mm-hmm. En workplace, lugar de trabajo, ¿dónde trabaja? Where do you work? Where do you work? Yes. Esa se dice, ¿cuál es tu? Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Ajá. Okay, ahora se puede formular. O se puede formular, where do you place work? No. No, where do you work? Okay. Okay. Okay, okay. Now. Apaguen sus micrófonos que oigo como que están al fondo. Okay, now. Esas preguntas las van a hacer. Ok, now. Invent a name. Now, the activity is invent a name. Inventen un nombre. Make up a name. For example, Hillary. Invent a name. What name? It can be Japanese, French, Yamaha, Takichika, nombre. A name. A difficult name, un nombre difícil o largo. Okay, María, the same. Luis, invent names, invent names, inventen nombres. Zulma, invent, make up a name. Milagro, José, everybody, invent names. Only a name, crea un nombre para ustedes. Andrea, no, ya sabemos. Nombre completo. Yes. Yes. Con varias. Largo, nombre largo. Yes, okay. Now, a new occupation, una nueva, new occupation, a new job. Okay, ahora un trabajo. Architect, actor. For example, Carlos, you can be an actor. You can be Charles Hobelnegger or something like that. Jabelnegger. Okay. Oh. An actor. Okay. O Elizabeth, Katrina, Yashislava, yeah, dancer, bailarina, rusa, Russian dancer, okay. Yes, okay, this is what you're going to do. This is what you're going to do. Okay, volunteer to ask me, quiero ver, no, yo lo voy a elegir. Jensi. Ask me those questions. Pregúnteme todas las, hágame todas esas preguntas. Ok, pay attention, my friends. Así como lo hagamos, así lo van a hacer. Ajá. Ok. What's your first name? Ok. Let me see a name. I mean, I haven't invented. What's your first name? Okay, okay. Tell me again. Uh-huh. Ask me, Jensi. Okay, the question. Uh-huh. What's your first? What's your first name? Koji. What's your middle name? Okay, pero lo tienen que copiar, tienen que copiarlo todos, esa información. Uh-huh.
¿Y si sabe cómo se escribe? Jensi, ¿sabe cómo se escribe? Sí. Si no sabe, pregúnteme. How do you spell Koji? ¿Es japonés? Repeat. Ok, tiene que preguntarme. Si no sabe cómo escribirlo, tiene que preguntarme. How do you spell? Si no sabe cómo se escribe. Va. Ok, pregúnteme. Okay. What's your first name? Koji. How do you spell Koji? K-O-J-I. Okay, continue. Hurry up, hurry up. How do you... No, how... Second question, middle. What's your middle name? Shiro. How do you spell Shiro? Okay, S-H-I-R-O. Okay. Could you repeat that, please? Sorry. S-H-I-R-O. H-I-R-O. Okay. Jensi. Okay. What's your last name? Kabuto. How do you spell Kabuto? K-A-B-U-T-O. Yancy. What's your occupation? No, ¿cuál es la pregunta? What's your job? What's your job? I'm a pilot. Wow. Okay. What's your boss name? Boss's name, okay. Dr. Yumi. Okay. Where do you work? I work at a future laboratory. Okay. That's it, yes? Yes. Okay. That es lo que tienen que hacer en grupos. So you're going to complete this, my friends. Look. Page 17. Complete that table with different information. Yeah? Okay. Okay, different names. Lo mismo. What's your first name? What's your middle name? What's your last name? What's your job? Where do you work? I work at El Manguito Company. I work at Niño de Atoche School. I work at, etc. Yes? Clear or not clear, my friends? Y si no saben escribir el nombre, how do you spell? Tienen que practicar. How do you spell? For example, Walter, su nombre es Geppetto Bertolucci. Algo así como italiano. Okay, Geppetto Bertolucci. So you don't know, le preguntan a Walter, how do you spell Geppetto? How do you spell Bertolucci? Yeah? Okay, clear or not clear, my friends? ¿Claro? Va, van a practicar, va. No. Okay, no, what's the problem? Huh? Which part do you understand? Tell me. O sea, las preguntas, las que estuvimos haciendo, esas... las vamos a practicar entre nosotros. Ajá. Y no. Luego ese cuadro, ¿qué pasa? You're going to complete the table, complete with the information. Eso ya va a ser personal, nosotros. No, van a completar el cuadro grupo. Con la información de sus compañeros. ¿Ya? Con la información. ¿Ya? Okay. ¿Nos podría compartir, por favor, la captura del cuadro anterior? No, es la manual. Go to the manual. Ahí está el manual. Page what? Page
17. Page 17. La 17. Thank you. Ok, va. ¿Está claro todo? Entonces lo voy a poner a practicar. Este es create. Aunque si yo le pregunto a Luis y todos oyen, pero, o sea, pregúntenla, repítanla, o sea, aunque ya sepa la información, ya hayan oído la información, ¿ok? Hey, what's your first name? Contésteme a alguien. Name. Los... Name. What's your first name? First name. ¿Quién me va a dar la respuesta? Beto. Beto. Hey, that's not. How do you spell your Beto, hijo, Peto. Beto. Ah, Peto. Okay, how do you spell Peto? P. P-E-T-O. What's your middle name? Colochini. Very good. Colochini. Yes. Ok, empiezo a preguntar yo, Luis. Ok. What's your first name? My first name is Luis. No, pero cambie, Luis, otro. Uh-huh. Ah, my first name is Saúl. Something difficult. My first name is... Karim. How do you spell ¿Cuál es su ocupación? Hey, no, en inglés, what's your job? What's your boss name? Where do you work? Where do you job? No, where do you group? Where do you work? ¿Dónde trabajo? Where do you work? My teacher. Who's answering? I... Hola. ¿Quién está contestando? Yo. Ah, okay. Where do you work? At Pfizer Laboratories, at teacher. At Siman. No, where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you work? Ah. At El Manguito School, at Cinema. En college. Okay. Beth, how do you spell Beatriz? Sí, yes. Ingresen a la otra, pues, y lo hacemos. B E I A T R E I I I S.
Sí. Okay. Sí. 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 Zeta. Sí. Sí. Okay. What is your job? No, le faltó el apellido, Walter. Ah, sorry, I'm sorry. Este, what is your last name? What is your last name? Es Amaya. How do you spell Amaya? A M A This is J Y A Y A. Okay. What is your job? Ah, este es el cuaderno del. Sería pelu peluquera. Hairdresser. Sería hola. Cosmetóloga. Ajá, cosmetóloga. Ah, okay. What is your No, pero dice, tienen que usar, no, pero no tienen que usar el español, cosmetóloga. Les he dado vocabulario, tienen vocabulario. Hairdresser, es en español. Acabo de googlearlo, peluquera, y dice hairdresser. Hairdresser, ese estaba en el video. Sí, hairdresser. Hairdresser, y si no lo está, y si es algo nuevo, búsquenlo en pero no dije español. Es que hairdresser. Se me chispoteó como el chavo del ocho. Estos son los juguetes. Entonces, de los niños. Y entonces, ¿dónde nos quedamos? Vaya, hairdresser. Lo otro que iría creo que sería boss name. What is your boss name? Ahí es nurse, enfermera, nurse. How do you spell nurse? How do you spell nurse? How do you spell nurse? ¿Cómo se llama tu jefe? Se llama o sea, uno puede estar contestando y los demás preguntando, pueden tomar turnos también. Milis, Milis. Milis. Profesión. Una profesión. No, tiene que ser una profesión. Is the engineer. What's your job? What's your job, Luis? Is the engineer. I'm an engineer. I am engineer. I am engineer. Hurry up, my friends. What's your boss name? Your boss name? My boss's boss name. My boss name is Invent. Sorry? Chapo Guzmán Invent. Lola Beltrán. No sé cómo decirlo en inglés. I don't know what you say in English. Facilitador técnico, algo así. ¿Cómo? Facilitador técnico, no sé. Teacher, facilitator. Facilitator and the people of the community of department in Cuscatlán, La Libertad, en San Salvador. It's similar like a teacher, but in agriculture. Agriculture, sorry. Ahí le estoy preguntando, ¿cuál es tu segundo nombre? What's your middle name? What's your
His middle name is Carlos. Ah, no, de mujer, ¿verdad? Es de mujer, sí. Carla. How do you spell Carla? Carla. Carla. K-A-R-L-A. Okay. What's your last name? Alfaro. How do you spell Alfaro? Alfaro. A-L-F-A-R-O-O. Oh, sí. Vaya. E-D-I. What's your occupation? What's your last name? No, the question is, what's your job? What's your job? O job, el trabajo. Job. No. Jay, what's your job? ¿De qué trabaja, Elizabeth? English. Oh. What's your job? What's your hobby? What's your hobby? Actor. No sé si actriz se pronuncia distinto. Oh. Which one? Actriz. Okay. Thank you. What's your boss name? What's your boss name? Boss name. Name is Brad Pitt. We continue after the list. I'm going to pass list, but then we will continue. Don't worry. Check the list. Carlos, hoy he estado a medias. Why? Estoy en un velorio. Ah, my goodness, I'm sorry. I'm no sorry. Tengo de qué escribir, no tengo manual, no tengo nada. Solo escuchando la clase. Who died? Is it a relative? ¿Es un familiar? Oh, sí. Es un familiar. Un familiar lejano. Okay. I'm sorry. Thank you. Okay, now we'll continue after the list. Vamos a continuar después de la lista. Okay. Okay. Maria, camera. Maria and Flor, okay. Ah, they're coming. Josué. More people coming. Let me see. Everybody's here. Okay, let's start. Abel Acevedo López. Yeah, Abel, ¿qué sé?
Abel, Abel. Abel Acevedo López. Present. Ya te sé, es parte regla de INSAFOR. Ok. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Elvira Noemí Chévez Torres. Elvis Exán. De bastante, dije, presente. Ah, ok. A ver. Hola. Ah, ok. Teacher. Ajá. Teacher. Ajá, Abel. ¿Logró tomar el de Dayanara y el mío? No. Es que tenía desactivado el micrófono. Va, ah, pues va. Abel Acevedo López. Presente. Ok. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Presente. Ok. Thank you, thank you. You're welcome. Evilandia Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Maya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. María. No, no se no, oye. Sí, María Elizabeth Cruz Cruz. Aquí. Hola. Ok, ok. No. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok. Los voy a mandar otra vez para que terminen. What your first name? Flor. Quítale el mío de Elizabeth. Es que ella creo que no ha activado el micrófono porque no escucha nada. O lo mismo, se le mira la boca, sí. Nada más. Hola, Flor. Bien, continuamos entonces. Bueno. La primera. What's your first name? What's your name? What's your first name? First name. Your name. First name. What? Yours? Your was your first, first name. Name. First name. 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 What's your first name? Antonella. How do you do spell last name?
Antonella. I am doctor. I'm a doctor. Okay, what's your boss's name? Hurry up, invent. Cachirulo, doctor Cachirulo. Taylor. Taylor, okay. Taylor. Yes, invent. Okay, where do you work? Deletrea el nombre, solo deletrea el nombre. No, but how do you spell? Es que primero me preguntaron what your boss name, pero no sé si se responde la his name is y decir el nombre o solo el nombre. It's up to you. Well, you can say his name is Pedro, okay. Pedro Ramirez, or only Pedro Ramirez, no problem. Okay, his name is Douglas Escobar. And spell D-O-U-D-L-A-S. Is or is? E-S-S. E-S-C-O-B-A-R. Yes. Hurry up. Continue with the questions, my friends. Name? Sería Michael. Michael. Sí. How do you spell? Spell. How do you spell Michael? How do you spell Michael? M-I-C-H-A-E-L. Michael. Okay. La última es, how do you work? Where do you work? How do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Work, please. No, only that. Where do you work? Where do you work? I do you spill? Spill? No, espere. No, es que... Wait. No. Where do you work? San Salvador's Station. Only that. Eso no lo deletreen. Solo el nombre, ¿eh? No van a deletrear todo, pues se van a tardar más. Así hemos estado para practicar un poco. No, está más. Bueno, pero el donde trabaja, no. Ok. ¿Pi? Va. Siga. R B A S O R. What's your boss name? My middle name is Josefa. Okay. What is your job? Creo que va el apellido. Ah, yes. Sí. What is last name? My last name is Obama. Bárbara.
Lograron, lograron terminar lo de WhatsApp. Los ejercicios de los links. Sí. Sí, eso sí. Finish. Have you finished asking the questions? Yes. Ya se preguntaron una a las otras, ya todo, ya. Sí. Okay. Give me a minute, then we'll return to the main room. No problem with the activity, no, right? No problem. Any problem. No, okay, no. Excellent. What do you spell, Mackenzie? How do you spell? M C K E N C I. I. Yeah. Maria. What do you? What do you your boss name? What's your boss's name? What your boss name? What boss your name? No, no. What's your boss's name? Boss name. What is boss name? What? Walter. Hola, hola. Your boss? Boss name? Is Roberto. What spell? No. How do you spell Roberto? How do you spell Roberto? Spell, no, spell. Spell. Power. How do you spell Roberto? R. O B E R T O. What do you do? Where do you work? When? No, where do you work? Where do you work? How do you work? No. When? No, es que les puse las preguntas en el chat, no las copió. No las copié. Ah, where es que do yo you vengo work? En WhatsApp las acaban de mandar, las mandaron. Okay. Ahí las puede ver. ¿Están en WhatsApp? Sí. Sí, en WhatsApp están. Aquí está. La puedo copiar y se la puede enviar ahorita en el chat. Es que como yo estoy usando el teléfono, no. Es difícil, con el teléfono es más complicado. Sí. Ahí se las mandé, Evi, un mensaje directo de Zoom. Thank you, José. Gracias. Finish the class. Yes, I have a question. Who is la hija de Lucifer? Who is la hija de la hija de Lucifer? Yeah. ¿Quién es la hija de
No, para tener cuidado. No diré quién soy. Ah, ok. Me quedaré con la incógnita. Ok. We practice. Hey, you have the questions there. Ok, solo un minuto. What's your middle name? What's your last name? What's your job? What's your boss's name? Because boss in apostrophe s. Okay, bosses. What's your boss's name? Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Ahí está en el WhatsApp. Ajá. Ok. Ah, porque ahí les envió la hija. Ajá. Ok. Tremenda. Ok, be careful. Ok. Wow. Do your homework. Hagan su tarea. Estudien estas preguntas. Mañana continuamos con la unidad 1. Mañana es último día de la unidad 1. Mañana viernes terminamos la unidad. Si pueden hacer la tarea de mañana antes, pueden hacerla. Y así ya salen después de la clase. Porque mañana terminamos ya la semana. Ya para el lunes no vayan a hacer la tarea de esta semana. ¿Ya? Ok. So, see you. Have a good night. Good night. See you. Good night. Bye. Night. Night. El examen lo vamos a hacer mañana mismo o no. Podemos hacerlo el sábado. La segunda semana. Mañana no hay examen, no. Solo tarea. Bye. Ok, gracias. Okay. Es el otro viernes. And meeting for all.